Todo esto que sucedió entre antier y ayer pues corresponde a un movimiento político, es por la temporada electoral, se buscaba afectar al gobierno de la ciudad, dejar en mal al gobierno de la ciudad, pero la verdad es que el gobierno de la ciudad, sus distintas dependencias actuaron con rapidez, con eficacia, con profesionalismo, trabajaron muy bien y dieron resultados inmediatamente. Aquí cabe señalar que además viene gente de Sonora, de Chihuahua, llega repentinamente a un punto, no avisa a ninguna autoridad, ni siquiera se coordina con los colectivos que existen aquí en la Ciudad de México. Personas de esos colectivos terminaron deslindándose de Ceci Flores, criticando su actuación y señalando que lo que hacía revictimizaba y que además era totalmente incorrecto que no se hubiera puesto en contacto con los colectivos que han trabajado en la Ciudad de México. Es entonces un montaje lo que vimos, y podría decir ya después de lo que sucedió, un montaje frustrado. Nosotros obviamente respetamos la labor, la auténtica, la de quienes trabajan por encontrar a personas desaparecidas, pero en este caso, lamentablemente, podemos asegurar que se buscó lucrar políticamente con el dolor humano y con una causa justa, lamentablemente.